y ya andan montando un titingo. ¿Cuál es la peor amenaza que tiene Estados Unidos en su seguridad nacional? Bien, la respuesta es muy simple: comunismo. Su nombre, Daniel José Santomé Lemus, mejor conocido como Dallas Review. Verdadero culpable que es Cuba, el gobierno de Cuba, el presidente, etc. Cuba no es Miami, Miami no es Cuba. Sigue tú vendiendo odio, que yo vendo sabrosura. Cuba es la peor amenaza que tiene Estados Unidos en su seguridad nacional. Estados Unidos está jugando con candela, dejando existir a la dictadura cubana a 90 millas de su frontera. Todo es mentira. A veces hay que usar la fuerza. Totalmente, totalmente. Hacerse respetar. Totalmente. Y los Estados Unidos es una fuerza libertadora. Pero tiene todo el derecho moral de liberar a Cuba, el derecho moral de liberar a Cuba y de liberar a Venezuela. Una frase que cogí, por supuesto, de mi gran amigo Antunes, que nos ha enseñado a pensar. ¿Qué acaba de decir? Antunes, que nos ha enseñado a pensar. Antunes, que nos ha enseñado a pensar. Ese guajiro nos ha enseñado a pensar. Todo es mentira. Están asesinando a los hermanos, les cortan las orejas delante de los otros, les cortan un dedo. Están sacando orejas, están haciendo enterramientos clandestinos. Los cadáveres los están matando. Antunes, que nos ha enseñado a pensar. Los cadáveres los están matando. Un día decides hablar sobre temas de los cuales no eres experto. Recientemente, un grupo de influencers españoles y otros de otros países han viajado a Cuba en las fechas similares al 11J. Su nombre, Daniel José Santomé Lemus, mejor conocido como Dallas Review. Cuba es una isla enorme, con un clima privilegiado, unas playas preciosas, una gente increíble, con una cultura excelente. Sin embargo, te encuentras que Cuba, que está al lado de Estados Unidos, Bahamas y las Islas Caimán, tiene un estado de vida realmente deplorable, especialmente si lo comparas con islas vecinas como las Islas Caimán o Bahamas. ¿Y cómo es posible que dentro de condiciones de vida similares, estando prácticamente al lado, hay tantísima diferencia económica y de calidad de vida con respecto a sus vecinos? Probablemente no lo sé, Dallas, ¿por qué no estudiaste? Bien, la respuesta es muy simple: comunismo. No le hagas caso. Todo es mentira. Pensar que cuando tú comparas a Cuba con cualquier otro país, estás comparando el capitalismo con el comunismo, esa es una falacia. No, señores, no, Cuba no es el comunismo. Cuba es un país bloqueado por los Estados Unidos. O sea, tú no puedes poner a dos corredores y a correr y a uno ponerle un grillete en una pierna y al otro unos patines, porque esa carrera no tiene ningún sentido. Si tú quieres saber quién corre más, por favor, quítele el grillete a este y quítele los patines al otro. Y si el gran poder de este mundo, los grandes poderes imperiales, no te dejan ver esa carrera, es porque tienen mucho miedo. O sea, si el perro no muerde, ¿por qué le pones 243 bozales? Y lo peor, mentir y tergiversar información solo porque no soportas no tener la razón. Tenemos un caso en especial que a mí me pareció aberrante, que es de este chico, Adán Kuber, al cual el gobierno cubano le detuvo y le pidieron 22 años de prisión por el delito de sedición, es decir, de traición a la patria. Nosotros hoy sí vamos a mostrar la evidencia de lo mentiroso que eres, Dallas, cuando no tienes cómo debatir. Dallas es uno de los youtubers con más odio en la plataforma. Casi 2000 presos políticos. ¡Ya! ¡Cállate! Un país que hasta hace poco tenía leyes del mismo nivel que Corea del Norte. No, esto no es cierto. Es como una isla prisión. ¡Tú eres anormal!
pasa, Dallas. Tal vez lo que te frustra es que tú no puedes hacer más. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Y en vez de aceptar tu error y pedir disculpas, te molestas y decides entonces despotricar. Esta otra ridícula poniendo hasta la victoria siempre. ¿Os imagináis algo así con una foto de Hitler de fondo? Pues esto es literalmente lo mismo. De verdad, Che Guevara es exactamente lo mismo que Hitler, solo que de izquierda. Tiene cómo defenderse. Claro. Estamos hablando de que salimos a gritar sí, sí. Libertad y te cogen presa, te desaparecen. Ella nunca se dedicaba a eso. Lo de ella era fotos, me dice, en Bloomer, ajustadores, y subía fotos y se ponía a hablar de la fiesta que iba y los amigos y a Javi la jardinera. Ese era el contenido de Dino hasta el 11 de julio. Vio la oportunidad del 11 de julio de incluirse a la agencia de viaje y piró la burra. ¿Dónde estás ahora? Viviendo en Madrid. Ahora está diciendo mentira, porque está diciendo de que el gobierno cubano le está pagando una influencer para que promocione un turismo, cuando es mentira. Travel Group ha contratado una serie de influencers españoles para viajar a Cuba durante, si no me equivoco, una semana o 10 días. Por supuesto que todo esto en estas fechas lo hacen para disfrazar lo que pasa en Cuba. Eso no gana una pelea, pero hace daño, porque hay unos cuantos que le creen. Hay unos cuantos que le creen que eso que está diciendo esa muchacha es verdad. Verdadero culpable que es Cuba, el gobierno de Cuba, el presidente, etcétera. Ninguno de las personas que ha viajado ni la agencia ha percibido un céntimo por el viaje. Lo que han hecho es pagar todos los gastos del viaje esta agencia española. Ajá. Y nadie ha percibido un solo céntimo de euro por realizar este viaje. En ningún momento está, sí, en ningún momento se ha hablado del régimen cubano, nunca. Nunca hemos tenido contacto con nadie del gobierno cubano. ¡Toma! La gente que vive en Cuba nos recibió con un agradecimiento inmenso, con un cariño inmenso. Nos agradecían, toda la gente que nos encontrábamos por la calle, nos daba las gracias por estar en Cuba y por fomentar el turismo en Cuba. No hablo de nadie del gobierno. Nosotros vimos el agradecimiento inmenso y el cariño inmenso de la gente que está viviendo en Cuba. ¿Lo quieren más claro? Fueron la gente en la calle. Oye, gracias por echar el turismo, que ojalá y entre el turismo. La gente en Miami, lo dice él, no lo digo yo. La gente que está en Miami o que está en otras ciudades del mundo, que está allá fuera de Cuba, es la que está criticando e intentando que no se fomente el turismo en Cuba. La gente de Miami son los que están fomentando para que no llegue el turismo a Cuba. A un hotel 5 estrellas que hizo el Estado, no sé con qué dinero, porque supuestamente en Cuba hay un bloqueo, pero no dejan de construir hoteles. Los hoteles a los que fuimos son españoles, o sea, de cadenas españolas, y que pertenecen evidentemente los terrenos al régimen cubano, pero nosotros fuimos a dos cadenas hoteleras de hoteles españoles. Vete, la remató. Esos hoteles son españoles. Vaya, eso fue por la jeta. ¡Pa! Lo que muestran estos influencers es una realidad de mi país que es literalmente paralela. ¿Qué significa esto? Que es algo a que nosotros los cubanos no podemos acceder. Asimismo pasa en Dominicana. El dominicano no se renta un resort en Bávaro Beach, en Punta Cana. El mexicano no se va para Cancún de vacaciones. Entonces, cuando se trata de Cuba, no, porque el pueblo no puede ir a los hoteles. Bueno, en Miami los cubanos no van a los hoteles, ayer le estaba diciendo. En Miami los cubanos no han sacado un maldito video diciendo que está en un hotel 5 estrellas en Miami. Búsquenlo. Nada de comprar nada en la playa, porque lo que menos te vale en Miami es que la cerveza te vale de 8 a 14 bar. ¿Qué cubano va a Miami a tomarse una cerveza? Ni mucho menos va a ir a Punta Cana de vacaciones, que vemos otra ola promocionando Punta Cana
pero no mira para el pueblo dominicano. Cuando se habla de turismo cubano, ahí van. No, mira cómo tienen los hoteles para los turistas y los cubanos no. Si tú tienes dinero, puedes ir al hotel que te dé la gana. No, ellos dicen que no. Y tú puedes ir, pues voy a entrar al restaurante, entras al restaurante, tú pagas tu comida y te tratan igual que un extranjero. Todo sucio, como quiera que tú vayas. Vienes de trabajar, ya ven, a ver, hágame un cuento que estuve yo hace 3 días en Cuba, vaya. Estoy totalmente de acuerdo. Amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video, porque cada vez que ustedes le dan like a un video, el algoritmo de YouTube nos muestra más personas. Así que por favor, denle like y suscríbanse. Porque esa es la mentalidad de esta gente, que creen que el turista va a los lugares a ver cómo viven los ciudadanos, a ver qué problemas tienen los ciudadanos, a ver si hay asesinatos, si hay robo de niños, si venden órganos, si asesinan a la gente. El turista va así, a México, va a Dominicana a ver eso, va a Haití a ver eso. ¿Cuándo tú has visto un turista y una cadena de hoteles fijándose si la calle tiene hueco o no? Ah, pero cuando es Cuba, el turista, el influencer, el hotelero, el empresario tiene que ir a ver cómo vive el pueblo. Pero aquí en Estados Unidos vienen, construyen, fabrican, pero no van para abajo de los puentes a llevar una caja de carne a nadie. Ah, en Cuba sí. No, Cuba no hace nada. Cuba no tiene logro. El pueblo cubano no tiene logro. Que va, olvídate si se están cayendo los edificios. Olvídate que la calle tiene un hueco. Fíjate dónde andan, porque le duele. No quieren enseñar una Cuba hermosa. Quieren hacerle creer al mundo de que Cuba no vale nada, que está destruida. Olvídate que ahí nada sirve. Juventud que se atrevió a hacer para recoger las esperanzas y las búsquedas postergadas y frustradas de varias generaciones. Y el Moncada sigue presente, sigue vigente. ¡Feliz 26 de julio!